Ojo, que vamos a charlar con un tipo muy, muy inteligente. Pero... uno le zapa y dice, mirá que ahora verlo un poquito. Pero cuando lo escuchás decís, ¡apa! Sabe. Recibimos a Javier Milei. Adelante, bienvenido. Que soy café y cántame que soy canción. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, bienvenido, bienvenido. Un placer tenerte. Vení por acá. Música que conozco. ¿Ah, sí? Jimena Monteverde, nuestra... ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Un placer. Estrella. Esta música, ¿por qué música que conozco? Por... ah. Mi novia. Claro, ahora sí. No, pues yo estoy medio perdido. Estoy metido acá todo el día. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Gracias a Dios, muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Cómo es esta nueva...? Es como un auge de hablar de economía, que está buenísimo porque lo que antes... para acá que le da el calor, sí, acá le se va a... Porque lo que antes era una cosa como encapsulada, un tema solo para entendidos, hoy está al alcance de todos. Y todo el mundo habla de economía porque tenés que llegar a fin de mes, porque tenés que saber qué va a pasar con tu sueldo, porque tenés que saber qué va a pasar con un ahorrito que tenés. Digo, ¿la economía está como más presente en todas las mesas? En realidad, digamos, siempre está presente porque la economía es la ciencia de la acción humana y cada vez que vos estás tomando una decisión, siempre, quieras o no quieras, estás comparando costos y beneficios. Claro. O sea, lo haces inconscientemente. O sea, uno, digamos, por eso una rama de la economía que se llama la escuela austríaca, a la que yo adhiero, digamos, la obra más importante se llama la acción humana y justamente estudia esto que es la praxeología, la forma en la cual los individuos toman decisiones, donde, digamos, esto es independientemente de que pueda haber un precio estrictamente de mercado o no. Pero vos, digamos, vos el momento propio en el cual decidís levantarte y venir también, estás tomando decisiones, o sea, estás haciendo cálculos, o sea, digo, lo que pasa es que uno lo tiene internalizado. Pero... sí, y además ya sabés que me di cuenta, Javier, que yo hago cálculos vinculados a la economía, no tanto a la economía del dinero, fíjense la cantidad de decisiones que tomamos intentando, por ejemplo, mi casa tiene varias, es una casa de dos plantas. Entonces, digo, me ladra la perra que está abajo. Porque la tengo acostumbrada y no sube. Me ladra que quiere salir a hacer pipí. La perra me hace esto, pero fuera de joda, sí, ¿eh? Sí, sí. No ladra, sí, fuerte. Pero a mí que me ladran cinco, no, ¿sabes lo que es? No, pará, hace así. No. Se pone al pie de la escalera, sí, y me hace... como diciendo, quiero salir, pero no te quiero despertar. Claro. Al ratito sube el volumen. Y yo ya economizo, porque digo, si ya bajo a abrirle la perra, ya me hago el café. Claro. Si no, bajo dos veces. Bueno, es una economía de escala. Claro. Exactamente, ahí estoy tomando una decisión para ahorrar una bajada, por ejemplo. Claro, exacto, por eso, digamos, vos en realidad lo que comparás son beneficios y costos, y los beneficios y los costos no necesariamente tienen que ser, digamos, estrictamente monetarios, por decirlo de alguna manera, pueden estar involucrados otras cosas. De hecho, digamos, un economista que ganó el premio Nobel en 1992, que se llamaba Gary Becker, de hecho yo en el centro del living de mi casa, el cual, digamos, está por desaparecer, después de que los chicos rompieron toda la casa. Los ay, chicos son los hijos de Conan, o sea, que tengo cinco perros ahora. Ah, claro. Claro. Mastín inglés. Uy, sí, sí, digamos, son cachorros de 4 meses y ya pesan 40 kilos los cachorros. Conan pesa 90. Y el tema es que él, por ejemplo, creó varios campos del análisis económico. El más conocido es capital humano, es decir, esas inversiones que vos haces en tiempo, o sea, el día que decidís quedarte con el traste pegado a la silla a estudiar y no salir. Digo, eso, digamos, o sea, ¿el costo cuál es? Y no salir. Mis amigos se van todos de joda y yo me quedo, pero estoy obteniendo un beneficio a largo plazo que ellos no. Exactamente. Totalmente. O, por ejemplo, otra parte que analizó Gary Becker, que fue la economía de la discriminación. Después tiene toda una teoría sobre la familia, tiene una teoría sobre adicciones racionales. Bueno, digamos, o sea, bueno, por eso, digamos, fue el economista que más campos creó en la economía. Me imagino una teoría de economía sobre la familia. Yo he tenido amigos que, por ejemplo, tomaron decisiones de estilo de, no, y los pibes los tengo todos juntos. Claro. Así después van todos a la primaria, todos a la secundaria, hago un solo pool escolar. Muchas amigas mías. Tomando decisiones. Sí. Bueno, de hecho, en el libro este que te digo, del Tratado sobre la Familia, hay un capítulo que es el 5, que se llama La demanda de hijos. Entonces, digamos, ¿cuántos hijos vos decidís tener en función de la educación que les querés dar? Digo, bueno, son cuestiones, digamos, y es muy interesante el prólogo que escribe el propio Gary Becker ahí, porque dice, mire, porque en el fondo, digamos, lo que se trata de buscar es una explicación para cómo va evolucionando la población, ¿no? Entonces, claro. Dice, mire, usted puede,
no puede gustarle el método que usamos los economistas, que es la maximización sujeta a restricciones. O sea, bueno, usted puede tener 200.000 consideraciones. Mire, si yo pongo todas las teorías sociológicas juntas, se explican el 15%. El método que tenemos nosotros se explica el 97%. Claro. Digo, bueno, claro. Claro. Bien, digamos, y yo que soy bien milardista, te imaginarás. Bien marketinero también. No, bueno, digo, esto es como lo que decía Friedman. Primero los datos, o sea, claro. Digo... Hay cosas que suenan muy románticas, muy lindas, pero digo, los datos son los que mandan. Es decir, no, totalmente. Vos sos bilardista, digamos, yo teniendo en cuenta que era el resultado antes que el método, digamos, o la lírica. Bueno, a ver, fíjate que la cuestión es el resultado. De hecho, hay una frase de Vilas que es genial, que dice, ganar no es lo más importante, es lo único que importa. Claro, sí, no hay otra cosa. Claro, pero... Fíjate que ya sea en el tenis o, digamos, lo que era Bilardo, es al límite del reglamento. Nunca se violaba el reglamento. Claro, pero se lo forzaba hasta lo permitido. Ok, digamos, lo que está permitido, o sea, o si vos querés, lo que no estaba prohibido dentro estaba del permitido. Reglamento, digo, estaba permitido. Claro. Es decir, quizás es una forma, digamos, muy áspera de verlo, pero no, digamos... No, pero es, o sea, optimizar los recursos hasta exactamente, el límite. Es sacarle al mango. Exacto, exactamente. Qué bueno eso. Es bueno la eficiencia eso. Pura. Totalmente. Vos sabés que justo estábamos con Jimé preparando la receta, te sumabas vos y digo, una de las grandes economas de la historia fue Doña Petrona. Ella era cocinera y ecónoma. Te enseñaba a cocinar con poco gas, la contrató gas del Estado para usar las primeras Olita de Lázari. Olita de Lázari. Madre, claro. Madre de Gustavo de Lázari, que es amigo mío y es un gran economista. Mira, y ella hacía una economía del hogar. Hay economía del hogar, hay economía de, che, cambio este ingrediente por otro, cuido la plata en las bueno, compras. Bueno, fíjate que hizo Romy una reflexión muy inteligente respecto a lo que era, por ejemplo, bajar de peso. Cómo reasignabas la alimentación, claro, para bajar de peso. Es decir, eso, digamos, o sea, ok, el tema es qué vos vas a poner en la función objetivo, o sea, claro, y cómo lo manejás. Pero, digamos, por ejemplo, los problemas de programación lineal que sostienen mucho de la teoría económica, por ejemplo, digamos, están los problemas de dieta, cómo combinar los alimentos. Claro. O, digamos, lo que se usaba también, digamos, en la época de la guerra, cómo optimizar recursos para... Para que todo rinda, a la luz del objetivo. Bueno, mi nona, que vino de la guerra, comía hasta, te digo, las raíces de las plantas, todo. Te sí, decía, esto claro, se come, esto no se tira. Las pencas de la selga, bueno, que ahora están como de moda, pero no tiraba nada. Todo se aprovechaba, todo se hacía buñuelo, todo se hacía al horno, todo se hacía en salsa, todo se hacía en guiso. No tiraba nada, sí, sí, y tenía sí, la cultura de la guerra de hasta buscar honguitos que salían abajo de las plantas. Ella sabía cuáles eran los buenos. O sea, era la cultura de la guerra de optimizar hasta el... Absolutamente. El último porción de comida. ¿Sabés que tengo una noticia? ¿Vos comes pescado, Javier? No, soy alérgico. Pescado. O sea, alérgico al pescado. Pero lo, trajiste acá, lo bueno es que tenemos la lasaña. Salvo que te hubiera mandado un keynesiano que me quiera matar. No hay ningún keynesiano. No hay un para ejército, mí, te mandaron, te digo, a propósito acá, ¿eh? Le damos pescado por en vivo. No. Pero, último día. Pero vamos a verla, la receta del chupín de pescado de Jime. Bueno, que lo podemos hacer, igualmente, se puede hacer con pescado, se puede hacer con otra cosa, ¿eh? Ah, se puede hacer con pollo, por ejemplo. Exacto. Claro, puedes cambiar el ingrediente. Puedes cambiar el ingrediente. Una receta sencilla. Exacto, muy fácil, que esta la hacía mi nona, justo les estaba contando, que lo puedes hacer con cualquier filete de pescado. Mi nona utilizaba merluza de espinada, pero ¿sabes qué? Hay un pescado que se llama gatuzo. Mira, o tiene el nombre de futbolista italiano. Sí, o de gatuzo. El número 5. Claro. Tío, eso, barba, ruso. Eso es un número 5 y no gago, digamos, que tiene menos marca que la salada. Dios mío. Bien, perfecto. Claro, ¿me entendés? O sea, a Gattuso, la madre iba a darle la sopa con canillera. Sí. Claro. Gran número 5. Eso es un 5. Genaro Gattuso. Genaro Gattuso. Rústico, durísimo, raspado en todas. Gattuso. Y bueno, Gattuso es un pescado también. Sí, Gattuso es un pescado, perfecto, también, además de un jugador de fútbol, por lo que me estoy enterando ahora. Veo que sos fanático del fútbol, sí. Bueno, yo jugué profesionalmente. Llegué a estar en el plantel profesional de Chacarita en el año 89. Javier, no te dijiste. Gonza se está volviendo loco. Ya está. Allá. Chacarita, año 89. Ya lo busco. Gonza ahora llama a cualquier reacción y pide ¿hay fotos? Sí, hay algunas fotos de cuando, no de cuando yo estaba en el plantel profesional, porque no jugué oficialmente, pero sí hay algunas dando vuelta de cuando era más chico. Claro.
Y el tema es que yo, digamos, estaba en el plantel profesional y justo fue la hiperinflación de Alfonsín en el 89, sí, señor. Y yo me acuerdo que estaba en el supermercado acompañando a mi mamá. Yo era un inútil que no sabía hacer nada más que jugar al fútbol. Y ¿cuántos años tenías del 89 de boxeo? 18. ¿Vos estaba sos 71? Para, no, soy 70, pero cumplo de hecho la semana que viene. Bien. Y te vamos a hacer unos pescaditos. Sí. Entonces estaba apoyado en el changuito, mientras que mi mamá estaba haciendo las compras. Y básicamente lo que pasó fue que en ese momento había unas chicas que remarcaban usando unas pistolas. Track, track, track. Claro, que es en ese momento después donde se ponen los códigos de barra. Le pegaban el precio que era una etiquetita. Exacto. Tac, 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 tac. Exactamente. Entonces iban pasando y yo veía que los precios estaban subiendo y la gente se tiraba arriba de la mercadería. Entonces dije, claro, o los libros están mal o yo soy un idiota. Entonces la solución de dignidad hizo que deje de jugar al fútbol, me dedicara a jugar a estudiar, y a los 20 años escribí mi primer artículo académico que se llama La hiperinflación y la distorsión en los mercados. Escuchá, mirá este señor. Oh, ¡uy, la encontró! ¡No, la encontró! ¡Ah, me muero! Mirá este señor. ¿Dónde estoy? ¿Ahí? Ahí está, mirá. ¿Al arco? Y así, si achicamos un poquito, ahí vemos a los compañeros con la camiseta de Chacarita. ¡Me vuelvo loco! ¡Muy bien! ¡Chao, hasta luego! ¡Hice mi gracia! ¡Qué maravilla! Pará, yo no sabía que eras arquero. Cuando me hablaste del número 5 dije, por ahí era un 5 rústico también él. No. No, pero si hubiera jugado de 5 hubiera sido un picapiedra. O sea, no hubiera dejado un tibi peroné sin y entonces romper. Ahora te voy a hacer preguntas desde el lado del arquero. En la selección, ¿Chiquito Romero o Armani? No me gusta ninguno de los dos. ¿Ninguno de los dos? A ver, si fuera por mí, haría un viaje en el tiempo y me lo traería al Pato Filiol y lo pondría siempre al Pato Filiol. Claro, mantenido bien, tipo Highlander, que siempre tenga claro, la verdad. Sí, el Pato del 78. Claro, de hecho, mi reflexión es que Superman quiso dedicarse al arco y cuando lo conoció a Filiol, desistió. Dijo, no, lo mío es otra mejor cosa. Que esto, no hay ninguno. Bien, perfecto. Es más, sí, ya el análisis económico te muestra, además, este te va a gustar. Como Filiol fue mucho mejor que Gatti. ¿Por qué? A ver, ¿cuántos jugadores pueden tocar la pelota con la mano lícitamente en el partido? Solo el arquero. Ok, o sea, uno de cada 11. Sí, exacto. Uno por equipo. O sea que jugar con la mano es un recurso escaso. Sí, señor. Gatti jugaba con los pies, era un ineficiente. Toma, ahí está. Hacía lo que hacían todos. Claro. Había digo, más para oferta que demanda. Claro, digamos, claro. O sea, el bien escaso era jugar con la mano. O sea, Filiol sí jugaba con la mano. Gatti no. Y así además los goles que se comía, ¿no? Es una máquina de comerse goles. Bien. Esto termina a la noche. Termina Gatti haciendo en el amigos, piso en otro canal, ¿no? Haciendo amigos con Javier Mirey, dice yo. Pará. No, bueno. ¿Qué pasa acá? Bueno, porque acá estamos charlando metidos en el fútbol, la economía, Gatti, Filiol. Lo peor de todo es que yo era de Boca. Era. No. Ahora me vas a decir a qué mataste. Agarraste los filetes y les bueno, pusiste... Bueno, les puse un poquito de pimienta, un poquito de sal y tengo acá perejil picado y un poquitito de ajo. Todo fresco. Todo fresquito y los estoy enrollando. Rollitos, un poquitito, bien. Hago un rollito y lo que hago con el escarbadiente es no ponerlo así directo, sino que le hago como una especie de pellizquito para que... Como si fuera una fila de gancho. Exactamente, para que me enganche un poquito. Igual el pescado tiene una sustancia que cuando se cocina se amalgama perfectamente, así que no se te van a abrir en la sartén, ¿eh? Así perfecto, que no pasa nada. Ahí estás haciendo los rollitos. A la vista, exactamente, dejarlo a la vista porque después antes de llevarlo a la mesa hay que sacarlo para que la abuela no se le quede con el escarbadiente atragantado. Bien, entonces, perfecto. Bueno, no sé, si querés atragantar a la suegra o a la abuela. Es un buen momento, ¿eh? Es la mejor opción. Está bueno porque estamos optimizando también. Si querés eliminarla, también, ¿no es cierto? Che, le agradecemos a los amigos de Pescadería El Delfín, sí, también el tema que nos mandaron es el costo, estos filetes de abadejo, ¿eh? Claro. Ya, el tema es el costo, a ver, digamos, cuál es el costo. Bueno, sí, si sea cosa que termines presa. Claro. Bueno, esto es Argentina. Sí. Acá, digamos, o sea, se premia a los delincuentes, así. Costo-beneficio hay que analizarlo, es verdad. Hay que analizar siempre costo-beneficio. Para, ¿por qué dejaste de ser de Boca y te transformaste en una persona que dice, no, me voy para aquí, no soy más de nadie? Si yo sigo charlando. Porque, a ver, yo hasta tengo una estrella en el museo. Yo fui a verlo a Japón. Yo digo, estuve el día de Boca-Real Madrid. Digo, con lo cual era hincha de Boca. Fana, hasta hace poco. Sí, y cuando Angelisi lo echó a Falcioni para traer a Riquelme a robar, porque el último paso de Riquelme fue una vergüenza, fue un robo. Claro, y lo echó a Falcioni, que venía de hacer una excelente campaña.
Entonces dije, ya bastante tengo con vivir en un país populista como para además ser hincha de un equipo que toma decisiones populistas. Y cuando lo trajo a Gago, que para mí es un mentiroso, fracasó en todos los lugares donde fue, ¿sí? Ahí me hice anti-Boca. Y de hecho, cada vez que, por ejemplo, juega Boca contra River, hincho por River. Y me dije, lo festejo. Directamente, tenés una estrella con tu nombre, pero hinchás por River. Pero ya no soy más de Boca, ojalá saquen esa estrella. Hoy, en este formato que se llama Haciendo Amigos, inauguramos la sesión. Está bien. Estos son tus principios. Como pero no tenés otro. No, no, yo no los cambio. Eso no, es igual como Marx. Además, fíjate esto, o sea, el 95% de los economistas son keynesianos. Y yo digo que son todos brutos, así que imagínate. Digamos, lo mío no es hacer amigos. Están los keynesianos y los... No, hay varias escuelas. Ah, hay varias ramas, o sea, varias escuelas. Yo soy de una escuela, digamos, o sea, que es los libertarios, que son los austríacos, y, digamos, y yo en mi caso particular soy anarcocapitalista. Pará. Anarcocapitalista vendría a ser, porque digo, para entender, anarcocapitalista, anarcoanarquía. Sí, anarquista de mercado. O sea, bien, con respeto de la propiedad privada. O sea, lo que pasa es que como esa es una solución ideal de largo plazo, en la transición soy lo que se llama un minarquista. El Estado solo para seguridad y justicia. Yo voy a tener que ir anotando todas estas palabras. Pará. En el corto plazo o en el mediano plazo, el Estado solo para seguridad y justicia. ¿Y en el largo plazo sin Estado? Sin Estado. La sociedad ideal no debería tener Estado. Es decir, nada de... ¿Se autorrige cómo? Por los propios incentivos de la gente. Qué difícil. No, está bien. Digo, pero ¿en algún lugar del mundo existe? ¿Se ha puesto en práctica? No. No hay Estado en todos lados. No, pero la utopía estúpida de los marxistas, que fue el comunismo, se aplicó y fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además mató 150 millones de seres humanos. Así que digamos, o sea, eso no quiere decir que sea verdadera la utopía libertaria. Pero todavía no se probó. Pero, digamos, está claro que no se probó. Y aparte, hay digamos, en el libre mercado, digamos, la característica es no solo el respeto de la propiedad privada, sino que los intercambios son voluntarios, son libres. Entonces, yo puedo odiarte a vos, pero te puedo odiar con toda la fuerza de mi alma. Como vos a Gago. Sí. No, a Gago no es que lo odio. O sea, es un inútil. O sea, la estadística lo condena a Gago, no bien mis preferencias. Digamos, no mis preferencias. No tus gustos, en claro sí mismo. O sea, lo condenan los datos. Bien. Pero vos me podés odiar a mí con todas tus ganas. Pero, sí, pero si yo me dedico a producir esto y si vos no me lo comprás, a mí me va mal. Entonces yo, por más que te odie, te voy a tratar bien y te voy a seducir hasta que compres esto. Ah, claro. Está bien. De hecho, Bastiat decía que donde entra el comercio no entran las balas. ¿Por qué? Porque vos empezás a relacionarte comercialmente. Claro. Entonces vos no... O sea, por más que detestes a la otra persona... No te queda otra. No te queda otra que cooperar. Claro. Porque en esa cooperación vos salís ganando. Sí, ganan los dos. Exactamente. Bueno, mirá qué inteligente lo que acabas de decir. Acabas de destrozar a los idiotas zurdos que hablan de la teoría del derrame. Dice, los liberales hablan de la teoría del derrame. Una estupidez. Solo un estúpido puede decir eso. Porque como los intercambios son voluntarios, son las dos partes las que ganan. Claro. Entonces, si hubiera derrame, habría para los dos lados. O sea, no es que gana uno y pierde el otro. Porque el que pierde, si estuviera perdiendo, no haría el intercambio. Por eso los intercambios son voluntarios. De hecho, la cooperación social sí se basa en eso. Y en que afortunadamente somos todos distintos. Claro. Porque el hecho de que seamos todos distintos, cada uno nos vamos a dedicar a algo. Y podemos dedicarnos en eso que somos mejores e intercambiar con el resto en lo que el otro es mejor. Entonces, digamos, vos... Te sube la vara para todos. Claro, digamos, y eso fíjate que se aplica a cualquier cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema del comercio. Siempre no falta el globo estúpido, ¿sí? Digamos, o globofóbico, ¿sí? Que quiere cerrar la economía, ¿no? Entonces, mirá qué interesante. Si cerrar la economía estuviera bueno, entonces nos podríamos cerrar en Argentina, nos podríamos cerrar en la provincia de Buenos Aires, nos podríamos cerrar en la capital, nos podríamos cerrar en Palermo, claro. Nos podríamos encerrar acá, ¿sí? Y nos podemos encerrar en cada uno de nosotros mismos. De heladera, nos metemos todo. ¿Vos te imaginás lo que sería si cada uno de nosotros se tuviera que ocupar de hacer nuestra propia comida, de nuestros propios zapatos, de nuestros propios vestimentas? La energía eléctrica, los muebles. ¿Te das cuenta? Sí, estaríamos todo el día ocupados haciendo cosas tremendas, súper ineficientemente, y tendríamos una vida miserable. Muy bien. ¿Qué me contás?
tremendo. Bien. Ahora, yo claro. ¿Y cómo te ves haciéndote tu propia ropa? No, olvídate. Yo lo veo desnudo. Yo lo veo desnudo. Pará, ¿qué pasó con el chupín? ¿Dónde lo pusiste? Ahí lo tengo. Lo tengo preparadito acá para arrancar. Vamos a probar. Sí, sí. A eso le vas a entrar. A eso le vas a entrar. Bueno. Lo que vamos a hacer primero es, tenemos los rollitos de pescado, sí, que si lo estás viendo recién, están hechos... No, no, no. Lo puedes hacer con pollo, que queda bien, porque es parecido, cortado bien finito, y hacemos el rollito con el pescado. También al pollo se le pone el peremacri. Sí, el pe... Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un fondito de cocción. Vamos bien, a poner perfecto. Un poquito de aceite de oliva. Me bien. Quedó por allá el ajo. Y, ah, tráelo, 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 ahí tráelo. Ahí lo busco. Me quedó un poquito el ajo. La hicimos hoy. Esta la preparó tempranito, hace un ratito. Es lo primero que tenemos que hacer, poner un poquito de ajo. Bien. Vamos a poner un poquito de ajo. Si no te gusta, ajo, lo sí, puedes. Ajo no, en tu dieta. Ni te enterás. Ni me entero. Viene ni te enterás. Ni me entero. ¿No cocinás nada, nada, nada? Nada. Nada. Donde yo vivo, digamos que hace unos cuantos años que vivo en ese lugar, que ya deben ser cerca de 20, el horno está sin estrenar. No, te puedo. 20 años. Casi. Y el horno sin estrenar, hermoso. O sea que tu economía doméstica. Ese es un horno para comprar. Claro. Es como un tuna con 1000 kilómetros. Claro, tal cual. Bueno. Cero. Tengo el ajito sí. No tiene que quemarse, tiene que apenas saborizar en un poquito de aceite de oliva. Le vamos a poner las cebollas así cortadas en plumita. ¿Eso es plumita? Esto es pluma, exactamente. Bien. Finito, finito. Sí. Exacto, vamos a cortar finitas las cebollas. ¿Y qué le mandás? Y le vamos a poner morrón en tiritas. Perfecto. Puede ser verde o puede ser un mix. Mix de colores, bien, también está buenísimo. Vamos a dejar que esto se cocine un poquitito con una hojita de laurel, porque seguramente Javier no debe saber, pero el que le toca la hoja de laurel es el que lava los platos. Yo te cuento. ¿Vos lavás los platos? Nada. Y obvio, si vivo solo. Ah, bueno. Ahí pensé que me ibas a decir no lavo nada. No. No, pero una de las cosas muy importantes es que al que vive solo, sí, bueno, yo vivo con mis hijos de cuatro patas, más mi hijo y mis nietos de cuatro patas, o sea, Conan y... Y su familia. Claro, que se llaman Murray, Milton, Robert y Lucas. Todos tienen nombre de economistas. Claro. Milton es por... Milton Friedman. Por Milton Friedman. Murray por Murray Rothbard, que es el creador del anarcocapitalismo. Y Robert y Lucas es por Robert Lucas. Pero como siempre están juntos, entonces a uno le puse Robert y a otro le puse Lucas. Como el Ortega, sí, digamos. Claro. Sí, ¿son dos machos? ¿No ninguna mujer? No dos una... machos. Sí. Y el tema es que... Vos en el hogar tenés algo que se llama economías de escala. Vos tenés fuertes costos fijos cuando preparás comida y todo ese tipo de cosas. Es verdad. Entonces no es lo mismo, digamos, el esfuerzo que vos hacés para cocinar para uno, para dos, para tres o para cuatro, es el mismo. Claro, hay un costo fijo alto. Claro, entonces, digamos, es lo ideal es que vos, o sea, si vivís solo y podés... Digamos, vivas a delivery, o sea, porque en realidad salen... No, pero pará, yo acá lo banco fuerte. No, no, pará. Porque a mí me pasa esto. Yo tengo tres hijas de dos patas. Sí, de dos. Sí, claro. De la que dicen, pa, esa. No, y tenés uno de cuatro. Sí, tengo una, y una claro. De cuatro patas. También. De cuatro. No, ni un varoncito. El único que... la tabla mojada es culpa mía, sí. Claro. Pero lo siguiente es esto. Cuando yo vivía solo... Prepararme algo me resultaba, no sé si costoso en lo económico. Pero ¿cómo que no? Es el costo de oportunidad de lo que dejas de hacer por dejo de hacer eso. Para cocinarme cierto. Algo cuando en realidad es para mí solo, tac, ting. Es cierto, y a veces desperdiciás, porque muchas veces no te vas a hacer por ahí, no sé, un cosito de fideos chiquitito. Siempre te queda el doble y por ahí lo condimentás y te queda el doble en la heladera, por ahí el otro día no te lo comes porque si no, uy, no, mañana por eso tengo una te reunión. Termina saliendo es cierto. Más caro en términos en de lo te banco. Que desperdiciás, de en, eso en términos banco, de la repetición, sí porque si quedó, tenés que repetir. Claro, tenés que comer 80 digamos, veces tarta. Y el tiempo que le aplicás, ¿no? No, y además otra cosa, Javier, si comprás para vos solo, comprás poco. Cuando comprás poco... En proporción compras más caro. Sí. Compras mejor cuando compras en cantidad o en una pieza grande, un pedazo de carne completo, claro, un tal cual. Pedazo de queso completo. Y ahora que en mi casa cocino para más, claro. Me estoy dando cuenta. Se llama economías de escala en el hogar. Economía de escala en el hogar, ¿ves? Eso muy era bien, lo que te quería decir el otro día en el avión decir, a no sé dónde. Claro. Porque pero querías decir, a no sabía. Hicimos Salta, Jujuy, Corrientes, Paraná. Nosotros no optimizamos mucho nada. Mucha milla. ¿Cómo mucha vamos milla. Con esto? Bueno, perfecto. Una vez que... Digamos, me parece que sí, hay que hacer la cuenta completa. Digamos, o la pregunta es, cuando vos haces todo eso, ¿lo estás haciendo a punta de pistola? No. ¿Lo haces voluntariamente? Sí, claro. Ok, entonces, digamos,
metés más cosas porque seguro que la cuenta te está dando favorable y por eso lo estás haciendo. Me encantó. Me encantó. Le voy a decir a mi marido eso. Le voy a decir a mi marido. Mi cuenta me está dando favorable, así que hoy salgo con las chicas a la noche. ¿Me dijo Javier Milei? Eso, que tengo Javier saldo. Eso también lo puedes poner en el análisis. De hecho, o sea, yo, digamos, alguna vez en algún programa hablé la lógica del matrimonio, porque... Por ejemplo, o por qué no creo en el matrimonio. ¿Hay una economía del matrimonio? Sí, claro. Me encanta. Ahí va. Yo quiero escuchar todo. Bueno, digamos... Hace 25 años estoy casada, mi para mí el contrato es nefasto. Quiero aclarar esto, Javier, antes que desarrolle esto, que me parece interesantísimo. El señor no cree en el matrimonio. La señora hace 25 años está casada. ¿Sí? Se casó a los 10, ¿sí? A los 20. A los 20. Así... Y yo estuve 16, 17 y ahora estoy como Milei. O sea, estuve así y estoy asá. Entonces, o sea, que son dos contra uno, chicos. No, tenemos todo el abanico y Gonza anotando. No te llevo. Me dijeron que... Economía del matrimonio, un contrato nefasto. A ver, desarrollo. A ver, primer punto. La idea de hasta que la muerte nos separe, Dios. Eso era comprensible, digamos, no sé, en el siglo cero. Sí, cuando la expectativa de vida era... 25 años. Claro. Ah, claro. Hoy que tenemos expectativa de vida entre 75, 80 años, digo, y con las perspectivas, con los desarrollos tecnológicos en todo lo que tiene que ver en la biotecnología, digamos, se espera que en algún momento lleguemos a vivir 150 años o más. Sí, dicen, escuché un médico decir que los chicos que nacieron en este milenio van a vivir 100 años. Sí, no, a ver, hay algunos que te sostienen, digamos, la gente que está en la Universidad de la Singularidad te habla de la muerte y digamos que ya nació la persona que va a vivir 1000 años al ritmo que viene el progreso tecnológico en los temas vinculados a lo biológico. Bien. Entonces, lo primero es que un contrato de esas características, o sea, no fue diseñado para gente que vivía tanto tiempo. El segundo punto es, cuando vos estás dentro del contrato, como estás asegurado, ¿sí? Básicamente la calidad del vínculo empeora. ¿Por qué? Porque cuando vos estás de novio y hay algo que no te gusta... Haces la cuenta, si se lo digo me deja, bueno, y empezás a hacer la cuenta. Siempre estás negociando en el buen sentido. Yo no, claramente, digo, o sea, para mí siempre es en el buen sentido negociar. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos lo pensás en estos términos, cuando vos, entonces ahí te cuidás, ¿me entendés? O sea, siempre estás cuidadoso de qué decís, qué no hacés. Te pongo un ejemplo muy pavo, estás de novio, decís, me olvido de un regalo el día de San Valentín o el aniversario y ya tenés una escena, cuando estás casado decís, dale, voy a hacer el chupín. Claro. Exacto. ¿Sabes el día que tuve hoy? Y vos me pedís que me acuerde de San Valentín. Porque como romper el contrato es costoso, siempre hay una instancia de negociación adicional. Y eso genera un comportamiento que se llama moral hazard, sí, que es vos te achanchás en el contrato, en el fondo. O sea, digamos, entonces, ¿qué pasa? Todo adentro del contrato empeora. Por eso las relaciones durante el contrato son peores que lo que eran antes del contrato. Sí, eso, digamos, básicamente, con lo cual, además el contrato que hace al bloquear, ¿sí?, las relaciones, o sea, te establece obligatoriamente el uno a uno. ¿Qué pasa? Te bloquea la competencia. Y no hay nada mejor que la competencia. Y claro, es como un monopolio. Claro, pero un monopolio regulado. Claro. Por ejemplo, yo con Daniela tengo un monopolio bilateral, pero es elegido. Es voluntario. ¿Es el poliamor lo que tenés vos? No. Monopolio, claro. Se llama monopolio bilateral, pero elegido. Sí. ¿Sí? O sea, yo decido estar solamente con ella y ella solo decide estar conmigo, pero es porque lo decidimos nosotros. Claro. Porque aparte de nuestros incentivos, lo que ganaríamos yendo a buscar al mercado otra cosa, nos proporciona menos felicidad, por decirlo de alguna manera, que estar juntos. Entonces, digamos, eso se llama compatibilidad de incentivos. Pero, digamos, o sea, pero eso no está... O sea, no estás encerrado, no estás en una jaula. No estás tallado en piedra. Claro, o sea, y estás todo el tiempo sujeto a la competencia de mercado. Entonces, ¿qué haces? Estás activo. Estás activo, exacto. Estás pispireto, estás... O sea, te ocupás. No me va eso, Milei, no me va. No, pero está pispireto y activo con ella para mantener el vínculo. Pero claro, no afuera. Obvio. Entendiste mal, es el famoso fuego sagrado. No se achanchan. Pero claro, exacto, vos tenés que salir a ganarte... Su amor todos los días. Sí, está bien, está perfecto. Pero el de la persona elegida. ¿Monopolio? Bilateral. Ya quiero mañana una remera que diga monopolio bilateral. Vamos a hacer un corte y cuando volvemos cerramos la economía del matrimonio. Porfa.
Sí. Economía del matrimonio. No. Me deprimió. Y vamos a cerrar este concepto. Me deprimió. Javier, una pregunta. Si alguien estaba mirando el programa, mucha gente está mirando, y dice, che, me interesó lo de economía del matrimonio. ¿Hay algo para leer que no sea demasiado técnico y que alguien lo pueda leer y lo encuentre en donde? ¿En internet o en un libro? Que vos le digas, arranquen por este. No, lo que hay que hacer es leer Gary Becker, pero Gary Becker usaba mucha terminología pesada, digamos. Mucha matemática. Sí, de hecho está la teoría del matrimonio, o sea, bueno, está este tratado sobre la familia. Claro, pero es algo muy técnico y... Tiene su carga matemática, tiene su carga formal. Y si no, te tienen que llamar a vos, te ubican por las redes, te van preguntando la economía del matrimonio. Yo por las dudas no te voy a llamar, no vaya a ser que... No seas así. Abandone los 25 años. Si te llevo a explicar el tema de la utilidad marginal aplicado a... No, la utilidad marginal... Volás todo por los aires. No, por favor no. ¿Estás segura? Sí. ¿No te animás a escuchar la argumentación? ¿Cómo se llama? ¿Utilidad marginal? Por ejemplo, ¿cuánto pagarías por el primer vaso de agua en el desierto? Una fortuna, vengo muerto de sed. ¿Por el segundo? Y ya estoy un poquito más lleno, capaz que pago un poquito menos. ¿Por el tercero? Y ya digo, bueno, para, si me vas a cobrar una boludez, te lo dejo porque ya tomé. Después de 50 litros. Chao, chicos. No, tira, regalos, cambio. 25 años. No. Jimena, chao. No, y te voy a decir algo más. Pregunta, cuando vos tomás el café con leche, sí. ¿Te gusta más el café con leche solo o con medialunas? Con medialunas. Ves que siempre combinar mejora la... Mirá, Mirei, anda retirándote, no, querido. Vení. Servite un poquito de la lasaña tan rica que hiciste. Te voy a servir la lasaña, mirá. Rico porque no come pescado, no, porque es una alergia. No es malo lo que yo digo, lo bueno es saberlo. Claro. Porque entonces cuando vos tomás las decisiones... No me estás diciendo comprendés nada, bien pero... cuáles son tus beneficios y tus costos. Y ahí la lesión, y si aún buena. Así necesitas estar dentro de la relación y decidís el monopolio bilateral es porque claramente... La pareja vale la pena. Ahí está. En esto también estoy de acuerdo y te voy a decir porque un día se dio una charla en una reunión de amigos de matrimonio y yo diciendo que no debía ser obligatoria y penalizada. La monogamia tiene una penalidad en nuestra ley. Claro. Si vos salís de la monogamia. Entonces yo decía, no tiene que haber más monogamia. Y unos amigos casados me decían, no, sí, pero pará, ustedes elíjanla. Claro. No hay ningún problema. Lo que es como la ley seca. El que no quiere, que no tenga que ir escondida, digamos. Claro, que vos te pongas de acuerdo con tu pareja. El famoso poliamor. Poliamor, claro. Pero igual, lo del poliamor es polémico, igualmente. Es como decir, bueno, sí, soy cornuda consciente. Es así. No, pero, a ver, el tema... Acá siempre lo que cuenta es si los intercambios son voluntarios. Claro, bueno. Es decir... Entonces, cuando vos los intercambios son voluntarios, vale. O sea, vos de última, ok, mira, tu pareja te propone, mira, no, a mí me gusta la variedad. ¿Lo aceptás o no? Claro. O sea, porque en realidad lo que está mal es mentir. Sí. Ocultar, engañar. Entonces, si vos lo planteás abiertamente, bueno, digo, será una decisión tuya si seguís o no. Claro. Pero vos harás la cuenta, ¿sí? Y bueno, si te cierra la cuenta, te quedás. Y si no te cierra, te vas. O quizás en esa dinámica, la otra persona descubre cuánto valora estar con vos y quizás entiende que yendo a esas múltiples puntas, te pierde, entonces quizás revele la decisión, porque esto además es dinámico. Bueno, mejor. Te está llamando el teléfono mucho. No, vení, van a probar la lasaña. Gracias, Javier, un placer enorme esta charla, la verdad. Siempre lo he visto y nos hemos cruzado, pero me encantó esta charla. Bueno. Gracias por la visita. Quédate con economía del matrimonio. Escúchame, yo por ejemplo, yo elijo el poliamor. Vos no podés hablar de esto. Vos tenés que hablar de... Vos no te metas en quilombo. Sí. Cuidémonos. Sí. Entre fantasmas nos pisemos la sábana. Okay.